El presidente de México cierra la cárcel más famosa y temida, ubicada en una isla, para convertirla en un gran sitio turístico. La cárcel de las Islas Marías en el Océano Pacífico pertenece al estado de Nayarit, en México. Fue por más de un siglo uno de los lugares más temidos en el imaginario de los mexicanos. A unos 120 kilómetros de San Blas, en la costa del estado de Nayarit, y a unos 170 de Mazatlán, de donde salen las embarcaciones por ser una base de la Marina, se ubican las Islas Marías. En el tiempo que operó como cárcel entre el año de 1905 y 2019, albergó unos 45 mil presos. Entre los presos más célebres que pasaron por las Islas Marías está el pensador José Revueltas, que se inspiró en sus dos estancias entre 1932 y 1935 en la cárcel, donde fue enviado por comunista. Desde ahí escribió su gran novela conocida como Los Muros de Agua. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrió todas las instalaciones de las Islas Marías, donde anunció el cierre definitivo de esta isla prisión en el año del 2019, para convertirla en un centro cultural y turístico. Un gran proyecto turístico planteó el presidente de la República desde ese año. Y hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el Centro de Recreación Turística y Cultural de las Islas Marías, dejando atrás más de 100 años en los que este paraíso natural funcionó como una prisión. El mandatario explicó que el turismo en las Islas Marías será accesible para familias acomodadas económicamente, pero también para aquellas de niveles económicamente modestos. Decir que esta prisión, famosa por su crueldad, ahora es un centro para la recreación, la cultura, el conocimiento de la historia y en especial para el conocimiento de la literatura y también para la defensa del medio ambiente. Desde San Blas, Nayarit, a las Islas Marías. El viaje se realizará a bordo de un barco especial fabricado en México, con capacidad de 170 pasajeros que saldrán del puerto de San Blas. Para hospedar a los turistas se tendrán 150 viviendas por una o máximo dos noches. El paquete incluye un recorrido por la Isla Madre, donde habrá un museo, Los Muros de Agua. Así serán los lujosos barcos ferries que llevarán a los turistas a las Islas Marías. Este servicio ofrecerá buenas oportunidades económicas para la población, pues será conocida por turistas nacionales y extranjeros. Con esta nueva ruta turística se espera una gran derrama económica local. La Marina Armada de México será quien opere los vuelos que llegarán a las Islas Marías tras su apertura al público general, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Por otra parte, señaló que el negocio de los ferries, que saldrán también hacia las Islas Marías, saldrán de Mazatlán y de San Blas, y de la misma manera serán operados por la Secretaría de Marina. Esta es la nueva ruta turística que entra en operación, abierto al turismo nacional e internacional.
Estamos en el muelle de las Islas Marías, en la Isla Madre, esta isla que fue desde el Porfiriato penal. Ahora es ya un centro para la recreación, sobre todo para la conservación, un centro para la recreación en cuanto al medio ambiente y a la historia. Quienes se embarquen en Vallarta, en Punta Mita, en San Blas, en Mazatlán, y va a haber transportación, barcos modernos, rápidos, confortables, para estar en 2 horas y media en las islas, venir desde la mañana, disfrutar de todo este paisaje, de las playas, subir hasta donde está el Cristo, apreciar el mural dedicado a Mandela. No hay que olvidar que aquí estuvo preso un gran escritor, José Revueltas, que escribió esa gran novela Muros de Agua. Así se llama este centro recreativo dedicado a la cultura, a la historia y al medio ambiente, en honor de José Revueltas. Mantener bien conservadas las islas y que sean para el disfrute de todos los mexicanos. Es bellísimo el convertir una isla que fue prisión en un centro educativo. Me llena de dicha, de satisfacción.